Con el ordenador y ya lo he arreglado. Continuamos con el loque tal y como estaba. Le tengo a este Pokémon. Ahora tiene iluminación, hace que salgan los Pokémon salvajes más fácil. Supongo que nada se actualizará. Un momento. Yo en mi caso estoy viendo el anuncio, que bueno, voy a aprovechar de verlo. Ah, claro, para que te salten los anuncios. Vale, ahora sí. Vale, en un momento que va a continuar, ¿eh? Que vuelvo a dejar, que al menos me gusta tener también el Twitch aquí conectado. Al menos la de mi parte. Vale. Perfecto. Continuamos. ¿Qué más nos puede salir? ¡Ojo! Vale, ahora lo veré yo. Sandlash, interesante. Ahora ya no pega tan fuerte, ¿eh? Ya me lo imagino, ha perdido la potencia. Si acaso de tirar de resplandor y puño mareo. Y ataque físico. Vale, quita mucho. ¡Ostras! Congelado. Vamos a intentar unos turnos. Si no. Ya, mejor huir. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Se ha matado solo! ¿Qué ha hecho? ¡Ya verás! ¡Levado! Bueno, pues nada. Experiencia gratis. Sí. Vale, no hace falta dudar. Vale, ahora solo hay que llegar. Ya está la ciudad. Estación de gimnasio. El Feraligator, ese sería un buen Pokémon de ruta. Bueno, ahora te falta dar el correo y tener las Pokéballs. Sí, lo sé. Lo estoy aprovechando, que a menos que se quede como Butterfree, retira más que Metapod. Ah, sí, también es verdad. Y a la vez, excavar no le hará daño. Está muy bien. Lo único, ten cuidado si se queda como Butterfree, porque entonces tiene bastante ataque especial, no le metas un resplandor, que te los cargas. Ya, pero mira, le vendrá bien tener el resplandor para después. Sí. Uy. Criticazo. Dos niveles más y vamos a buscar el paquete. Otra vez Angus. A ver, sé que un aerochorro, si no es crítico, no me mata. ¿Con qué rinde más ahora? Creo que hay que ver las... Vale, tiene más ataque físico. Entonces al puño mareo. ¡Hola, neblina! El ataque de Latias. Y yo tengo el ataque de Latios. Sí. Y me ha salido un Latios salvaje por ahí, ¿eh? Ya lo he visto. ¡Criticazo! Intenta... Bueno, igualmente creo que puedo intentar una más. Yasma. Ataque ala y te lo cargas ya con ese nivel. Menos mal. Colmillo. Porque colmillo veneno creo que te da el veneno. El veneno grave, ¿eh? Sí.
Pero no está mal, que este Pokémon. Ya, tiene encima es ataque físico, por ahora lo que más interesa de él. Hola. Un momento. Sí. No guay de aquest joc. Jo te recomano veure-ho, Va passar cada cosa en aquest moment. Vale. Ay, se ve. Ya ha venido mi hermano. Ah, vale. Bueno, vamos a continuar. El Gerard, Carlos está aquí normalmente. Ya me lo imagino. Espera, aquí, Gator. Pues yo en mi caso, a partir del lunes, voy a tenerlo más difícil para hacer mi random lock, el que tengo yo de Pokémon Platino, porque trabajo de lunes a viernes, ahora he encontrado trabajo, y por las tardes. Ah, mola, pues las dos por la mañana. Si puedes. Por la mañana tengo que limpiar. Yo en todo caso lo que haría es sábados y domingos. Por suerte voy ya en la séptima medalla. Ya ves. Corte Furia. Ups. Estas notificaciones molestonas. Base de virus ha sido actualizada. Vale, level 9 ya. Corte Furia. Vale, y vigila los PPs que te estás quedando. Perdón, ¿cómo me llaman? Ah, vale, PPs. ¿Y? Sí. Vale. Vale, ya está. Que me llaman por un recado. Ah, tranquilo. Bueno, resplandor. Bien. Crítico y ya te los cargo. He ido a curar. Y ves aprovechando de vez en cuando, así te vendrá bien y evitas que caiga, porque ya no puedes permitirte perder otros 40 más. Oh, ya me he perdido 80 de manera tonta. Por eso ya digo, solo falta llegar a 220 y no me podría comprar ni Pokéball. Ya, bueno, lo bueno de esto es que te las dan. Si hubiera sido el de la primera generación, sí que te las tendrías que haber comprado. Sí. Primera. Y ¡ey! ¡Ojo a este Pokémon! Vamos a ver qué ha salido. Un Paras. El que tiene un sonido parecido al Mewtwo. Sí. Bueno, Charizard tiene parecido a Raidon, edito a Jigglypuff. ¡Ojo a este! ¿Qué tiene? ¡Mira que sale! Bueno, estoy viendo ahora la experiencia. Vale, 30. Vale, vamos a ver qué ha salido. Marston, no está nada mal. Tenaza. Ahora no puedo escapar. Puño certero. Menos mal. Golpéalo. Uy, encima un movimiento por esta tenaza. Bien. Y al menos lo desconcentra. Criticazo. Se quedó inmovilizado, bien. Un Pokémon más o menos, yo creo que de estos buenos niveles. Sí. Y ya lo tienes en Butterfree. Latios. Tengo tu ataque. Thank you.
Le ha quitado más. Caterpie que Metapod, imagínate. Sí. Bueno, tengo que ir un momento a un recado, ahora vuelvo. Pues, Kabachibe. Evolucionado. Ya tenemos a Butterfree. Golpe cuerpo. No sé, vamos a ver. Tiene 70 y este tiene 85. Bueno, creo que me quedaré con esto. Paralizar siempre va bien. Menos pega un poco más fuerte. Vamos a ver qué habilidad tiene ahora. ¡Oh! ¡Tiene un anticríticos! ¡No está mal! Armadura de batalla, un anticríticos. ¡Mola! Eso puede ser muy clave, que no te puedan enchufar críticos. Eso puede venir muy bien. Un anticríticos. Ahora ya sí, voy por el paquete. Sí. Vamos a ver qué buenas estadísticas tiene Butterfree, ya lo he dicho now. Eso está bien. Vamos a ir un poco rápido. Pues vamos allá. Vale, ya tendré las Pokéballs. Pues hasta que no capture el primer o acabe la primera ruta. Hasta que no capture el primer Pokémon, aunque maten el Butterfree, la ruta como mucho queda inválida, pero no pierdo lo que actualmente aún. A menos que capture el primer Pokémon. Ya tengo la Pokédex. Ya tengo las Pokéballs. Ya. Sé que no das nada, así que no vale la pena hablar.
Dalia. Vale. Vamos a ver. Ahora viene el punto clave. ¿Qué Pokémon será el primero de ruta? Preparaos que ahora viene lo chido. Ahora se viene lo chido. Tenía que ser Yamma. Ya, pero había dicho la Pikachu que era buscando a otro. Vamos a intentarlo. Una vez, solo una vez. Nah, no imaginaba. Colmillo veneno. Un ataque jodido, ¿eh? Vamos a arriesgar un golpe cuerpo. ¡Oh! ¡Ruta jodida! Demasiado fuerte ya. Pues siguiente ruta, a ver. Comenzamos bien. A ver qué tanto le quita ahora. También lo mataría, vale. No voy a farmear más, porque si no me los cargo. A ver, sé que aún no debo ir por Gary, pero sí necesito el clásico. Voy a intentar estalviarme un momento el rival, pero sí el Pokémon de ruta. A ver, ¿qué saldrá aquí? Wildmer. No tengo mejor opción, tengo que capturarlo a lo loco. Uno, dos, tres. ¡Sí, señor! ¡El primer Pokémon capturado! A ver, mote. Creo que Cheren me había pedido el primer mote. Sí, que le vamos a poner Cheren. A ver, ¿cómo ha salido este Wildmer? ¡No puede ser tan malo! Y para evolucionar requiere hasta el nivel 40. Thank you.
Bueno, se... ojo, hay bastante dinero. Da igual aquí. Vamos a por el objeto. El objeto secreto. Será tu, el siguiente será el tuyo, José. Poción. No sé si están randomizadas o no. Nada. El tutorial inevitable. El tutorial innecesario. Ah, vale. Sí, sí. Lo sé, ya sé muy bien. Vale, esta ruta puedo capturar. Vamos a ver qué sale. ¡Oh! ¡Ey, Pop! ¡Me ha salido Retro Trainer! Tengo de arriesgar porque tengo el Pokémon demasiado cheta. A ver, ¿qué tiene de ataques locos este? ¡Madre mía! ¡Siento que está a nivel 2! Ok, cualquiera que sea macho es tuyo. Uno. ¿Solo tendrás seguido? Doble patada también. No quiero casi, no quiero hacerle daño. Tres. ¡Hidrobomba! ¡Qué bestia! Tiene buenos ataques este Hipom. Uno, dos, tres. ¡Sí! Pues le pongo Retro Trainer, ya que es un Pokémon. Ya sé que es hembra, pero Hipom sería de poner Retro Trainer. O retro. A ver qué habilidad tiene este loco, porque joder, qué atacazos tiene este retro. Baja velocidad y aumenta el ataque físico. Espíritu vital, evita quedarse dormido y en este juego no tiene evolución. Rabia, doble patada, estallido, hidrobomba. Hola Iker, 15. Vamos a curar un momento. A menos en la primera ruta había Pokémon bastante buenos y que puede ayudar muy bien a subir nivel.
Sí, estallido, sí, que... Bueno, el ataque bastante bestia. Está a plena vida. Debo de farmear para derrotar a Madness. Bueno, primero vamos a capturar el Pokémon de... del bosque. Con hidrobomba, qué bestia. No sé si había alguna que da alguna cosa. Vale, antes de ir a por el Pokémon, quiero ver... Quiero por el objeto. Aquí hay uno. Bueno, es igual. Pokémon de ruta. ¿Qué será? ¡Un Roselia! No está nada mal. Vamos a hacer un masa cósmica para aguantar lo que me tire. Doble rayo. Aguanto bien. Bueno, no tiene evolución ni pre en este juego. Es así siempre. Ladrón. Quitaría objeto. No está mal para... Para conseguir objetos de los Pokémon. Capturarlo. ¡Sí, señor! ¡Así se hace! José, te quedas con Roselia. Y que pinta muy bueno. Yo diría que se oye la familia de Seren por ahí. Creo que hay objetos por aquí escondidos. Bueno, vamos a ver qué tiene ese... Ese Crest... Ese Roselia. Baja el ataque especial y sube velocidad. Bueno, la habilidad... Bah. Psicorrayo triturar y doble rayo. Si no fuera por la naturaleza, le sería la rehostia. Está muy bien. Están bastante bien, ¿Qué más podría haberme salido? Un Teddy Ursa. Espera, tengo de poner... Ahora que tengo buenos Pokémon, debo de entrenarlos. Y así puedo quitar objetos a los Pokémon salvajes. Y como el random pueden salir con objetos... Una Pokéball. ¡Ojo! ¿Qué sale? ¡Un Aaron! Sé que casi no le hace daño, pero primero... ¡Hipercolmillo! ¡Qué bestia! Más tiene. Butterfree lo aguanta bien.
Ya sé que no soy eficaz, pero pega fuerte. ¡Doble ataque! Creo que el ataque ese no sé si podía envenenar. ¡Mierda! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me debería de quedar 12 pasos. Ya me quedan 10 pasos. Ocho, siete. Un momento, voy a ver una cosa. Vale, continuamos. He tenido que gastar la poción o si no se me moría Butterfree. Y no quiero perder vidas aún. Voy a ir a la ruta más floja. Bueno, ahora que pienso, esta es bastante fuerte, ¿eh? Pero más floja de nivel, me refiero. Voy a hacer súper efectivo esto porque... Bien. Hoja aguda. No está mal de ataque. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Tenía objeto! Miniseta. Objetos para vender. Starmie. Ese mismo destino ha sido muy jodido. No quiero enfrentarme a Starmies. Son muy peligrosos para el farmeo. Oh, vamos a ver una cosa. Vamos a probar suerte, pero... ¿Será que solo tiene el mismo destino o qué? Si tira al mismo destino, huyo. Huyo, sí. Eso no me matará. Espera, vamos a ver si tiene otro ataque. Vale, así no usará el mismo destino. Ahora mismo destino no funciona. ¡No!
¡Pedazo de ataque! ¡Pedazo de ataque! Es especial en este juego, así que tela, Para dar un golpe clave puede ir bien. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué le quito? Yo creo que tal y como está, le puede venir muy bien. Me quedo con doble rayo y quito el psicorrayo. A ver, déjame mirar, pensar bien los tipos. Y afecta el planta. Y afecta el psíquico. Y al siniestro. Este le afecta a... Este afecta a fantasma, siniestro. Fantasma, psíquico. Te afecta al veneno y a la lucha. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido mi ausencia? Bastante bien. He conseguido una buena cantidad de Pokémon. Y el Pokémon que te he puesto, tu mote, ha salido más F imposible. Ostras, a verlo. Después, pero mira qué plata que prende este loco. Ya, placaje eléctrico. Encima es especial en esta generación. Sí, ahora viene la pregunta, ¿qué quito? Ya, eso es verdad. Porque el ladrón me viene muy bien. Puedo mirar los objetos de los Pokémon salvajes. Ya, y triturar, bueno, baja la de defensa física. Especial, porque como es especial. Sí, es verdad. La defensa baja especial. La característica que está pegando. Sí. Psicorrayo afecta al veneno y a la lucha. Sí. Doble rayo afecta a la planta, al psíquico. Y a siniestro. Siniestro. Este afecta al psíquico y al fantasma. Sí. ¿Cuál saldría más a cuenta quitar? Quizá triturar, porque tienes ya dos de siniestro. Y este también es especial, no sé, da igual. Ya, por eso. Pero claro, este pega más fuerte, ¿eh? Y este pega menos, pero a cambio quito objetos. Y eso es lo bueno para por eso. Para un inicio de loque, el ladrón puede ser un buen movimiento. Y tanto, te puedes agenciar con muchos objetos. Pues decidió triturar. Era una elección difícil, ¿eh? Ya. Me he enfrentado a Starmie ahora. Mira, lo que he capturado. Vale, vamos a ver. Vale, un Wailmer, un Aipom y el Roselia. Ausente, ostras. Bueno, hasta que evoluciona Wailo. Y nivel 40, ¿no? Sí. Tal vez lo tendré que dejar en caja, ¿eh? Ya, retro, esta generación poco te sirve. Pues mira qué locura tiene. A ver. Rabia, doble patada, estallido, hidro bomba. ¿Y qué ataques tiene el que tiene mi mote, Cheren? Porque vi la habilidad, ausente. Disparo de mora, campana cura, tormento, alboroto. Bueno, quizás puede servir tormento y alboroto y la campana cura para curar movimientos. Sí, todo pero demás. Muy arriesgado, hasta que no evolucione. Ya, mejor tenlo guardado y si pillas un repartir experiencia, aunque sea arrastrando o chupando experiencia de tus Pokémon fuertes. No, no, tranquilo, que este lo quiero evolucionar a la larga, para que yo no sea tan F. Ya, al menos tendrás un Pokémon bien fuerte. Ahora voy a estoy farmeando. Vale. He ido a capturar hasta el bosque verde. De acuerdo, ahora solo te queda subirlos de nivel. Exacto. Travi. Creo que a un placaje eléctrico no me habría de suicidar.
No, no te suicidas. ¿Has probado a ver si tiene objetos el Krabby? ¡Ay! Se pasó tarde. Vale, bueno, para la próxima ya veremos. Palas me da una miniseta. Vale, bueno, eso te sirve para recordar movimientos. Ah, ¿qué es para el recordar movimientos? Sí. Dos minisetas te pueden recordar un movimiento. Una seta, son dos minisetas o una seta para recordarlos. Pues ojo al dato, ¡Wow! Qué raro que no hayan randomizado los objetos que tienen equipados. Sceptile, interesante. Este... telepata, bueno. Por ahora nada, preocupante. Ya. Por ahora. ¿Confuso? No. Ahora es el momento de ladrón. ¿Qué? ¡Patada ignia! Eso duele. Encima especial. Uy, aguantó. ¡Wow! Una buena subida, ¿eh? Sí. Nivel 7. Nivel 8 ya. Ah, sí. Bueno, estoy viendo... Ah, vale. La anterior. Nivel 7, claro. Y ahora nivel 8. Ha pillado bastante nivel. Contando que eran 8 y 9, sus dos Pokémon. Vamos a curar otro. Vamos a... ¿Ahora qué sale? Ese que tiene legado. Nada cambia, que no te haga otra cosa. Ah, bueno, tienes hidrobomba, entonces no hace falta. Reserva. Aumenta la defensa y defensa especial. Pero aquí no lo dice. Pero bueno, ya se entiende. Sí. Y más se ven cómo aguantar esa hidrobomba. ¡Ya está! Se ha matado el mismo, ya está. Experiencia gratis. He puesto retro de Retro Trainer, ¿eh? Ya, me lo imagino. Lo que es una lástima en esta generación no evolucionaban Bipom, si no pero se bueno, llaman... Pero bueno, le queda mejor para retro, porque este es un poco un preferido. Sí. Entre comillas. Vale, ¡ole! Un par de niveles gratis. Bien, bien, bien. Esto está mejor. Ha habido una ruta que ha sido F, la primera. Ruta 1. En esta ruta me ha salido el Yamma y lo ha matado de una hostia, el mío. ¡Ostras! ¡Airochorro! ¡Uf! Este cabrón no me olvidó de matar. Ya, con pero el es nivel mejor, que tiene. Es mejor que reciba este el ataque. Que no el otro. Exacto. En este sentido, es más prudente que lo reciba Butterfree. Mire que habían opciones guapas, ¿eh? Aquí en esta ruta. Ya hay tanto, es una lástima. Si saliese un Shiny lo capturo, pero no lo usaré. Contará como... simplemente porque mira, salió Shiny. Vale, el lo que decía algo sobre lo que es los legendarios. Sí, no se puede capturar. Vale. Igual de aquí hay un Latios. No, por eso. Vale, ahí está el Yamma. Ido. ¡Uy! Por ese daño extra. Ya, lo ha enviado. ¡Lo que tiene! ¿Qué tiene? Amortiguador. Colmillo veneno. Más amortiguador. Un pedazo Pokémon. Y además,
En este, igualmente en este juego le pasa como a Ipo. Ya, no evoluciona. Oh, pena. Voy a poner a Roselia, que al menos con este no lo venena. Sí, mejor. Le puedes meter... O tienes un ladrón, o el placaje eléctrico, o también el psicorrayo, es decir, tienes opciones. Primero ladrón, a ver si tiene un objeto. Vale, vamos a ver qué tiene. No tiene nada. Lástima. Creo que le he quitado, ¿no? Mira, a ver, por si acaso. Sí. Vale. Vale. Krabby. ¿Este con qué te atacó? Este era uno de los de Vital, no me acuerdo con qué te atacó. Creo que tenía picotazo. Ah, vale, sí, picotazo. ¡Oh, ataque ala! Vale, ya acuerdo, ya me acuerdo. Si es que no lo mata, ¿eh? Si no, lo haría. Bueno, es un ataque potente, ¿eh? Para estas frutas. Sí, tanto. Nivel 5 de retro. ¿Qué aprenderá? No, nada. Tengo de curar. Vale, aprovecha. Lo sé, lo sé. Ya vigilo ese detalle, ¿eh? Ah, ¿qué te decía? Cuidado, porque me quita PS. Ah, vale, ya lo... Ah, ya lo sabemos, lo del placaje eléctrico. Lo tengo en cuenta, ¿eh? Vale. Sé que lo podría matar, pero prefiero quitarle el objeto. Sí, te puede servir para... ¡No! ¿Qué tiene? Psicoataque, ¡ostras! Suerte que le baja dos niveles. Vale, sí, ha aguantado. Suerte que le baja dos niveles al ataque especial. Vale, bien. Mira que es el objeto. La minisena de varas. Oh, no está mal. Encaje. Crítico. Sí, es el doble rayo y ya está. Porque es tipo planta también. Ya, por eso. Ladrón ha sido más para el troleo de quitar objetos. Vale, le quitas la seta y... Bueno, ahí tienes una. Ya le he quitado la suya. Vale, bien hecho. Hombre, no es un mal... En los Pokémon random sí que pueden venir con objetos, se supone. Ya, lo raro es que venga justo el objeto que tiene en el juego normal. Porque, por ejemplo, en el caso de mi juego randomizado me salió un Pokémon... Creo que era... Un Goldeen y tenía MT. Es decir, normalmente Goldeen no tiene MT. Ya. Pero igualmente, para farmear objetos, acá que sea good. Objetos, incluso algunos tienen objetos de los que aumentan el ataque. El daño de algún tipo de ataque. Sí. Por ejemplo, si me encuentro un Pikachu por lo que sea. Ya puede tener la bola luminosa. Vale, ahí está el Sandlash de antes. Bien. Vale, y vencido. ¿Es un buen sitio para entrenar? Uy, casi sube. Porque es claro que no salgan ya los Feraligatr o los Latios. Mira quién habla. Mira, hablando. Hablando del rey de Roma. Sí, que por la puerta se asoma.
placaje eléctrico lo mata bien. Si sobrevive, por lo que sea, le usaba ladrón. Vale, mejor. Buah, no ha sobrevivido. Por la experiencia que te llevas. Este es el punto. Vamos a ver. 45 retos. Vale, subo a nivel 6. Salpicadura, LOL. No se está claro que no. Ya, no, hay que enseñárselo. Sí, vale, no habrá que dejar picadura. Hombre, peor como en el juego que estaba yo jugando en el Pokémon Platino, cuando voy en la Isla Hierro junto a Quinoa. Junto a Quinoa, porque... Ya, no vale la pena. Junto a Quinoa, que en el combate él tiene un Charizard en lugar de Lucario. Lo curioso es que el movimiento que tiene, movimiento sísmico, y luego tiene otro que es salpicadura, y suele utilizar bastante salpicadura. En los combates dobles muchas veces me deja vendido. Porque es un Charizard, uso salpicadura, me digo. ¿Qué haces? La magia de los randoms. Sí. Y nunca te sabes lo que te va a salir. Yo creo que ya es un buen momento para ir contra el rival, ¿no? Sí. El Pokémon que ha sacado inicial el rival fue Espeon. A ver a qué sale ahora. A ver qué sale. Espeon que me mató con un picotazo. Sí, ya lo sé. Que me he fijado yo que este juego no está randomizado como cuando lo jugamos nosotros y lo randomizamos nosotros. Es decir, que no usa otro de los dos Pokémon. Porque podría haber tenido o al Hoppip o al Azuri. Empieza... Bueno, ¿sabes qué? Voy a subirle un par de niveles, un nivel más el... No sé. Ya, mejor. Subo un nivel más el Battlefield antes de eso. Sí, mejor. ¡Oh! Me hubiese quedado bien este Pokémon para ti, ¿eh? En esta ruta. Vale, Katy. Y conseguía. Tras. Vamos a ver si tiene objeto. ¡Oh! ¿Qué le he quitado? ¡Vaya Sanama! ¡Ojo! ¡Pepes! Sí. ¡Ojo con los pepes! Al menos sabemos que el Katy lo tiene. Sí, sale, bueno, el rival, en este caso es Madness. Sí. Sí, el... Esto es como un Nether. Ya, puede ser, ¿eh? Y tanto. Es una ventaja eso del aterrador, ¿eh? Sí. ¡Ojo! ¡Mira qué Pokémon ha salido ahora! Grovyle. Si antes ha salido Sceptile, ahora Grovyle. Ahora... Ataque ala tiene staff. Ya, es lo bueno. Vale, se quitó 100 de experiencia. Uy, casi. Al menos un nivel más, a ver. Bien. Y el mismo nivel de antes. Yo en estos momentos te aconsejo que lo tengas preparado y vayas pulsando el acelerador, porque si no se hace un poco lento. Y ya está. Benitite. Interesante. ¡Piel tosca! Me lo imaginaba. Ya tenía que caer alguno con piel tosca. Ya he cogido el objeto de allí, ¿eh? Ya, ya. Puede que vaya un poco lento, pero más vale ir a lo seguro. Sí, es lo suyo, lo mejor, porque en esto nunca sabes lo que te puede pasar. ¿Y has visto que el inicio era muy F, ¿eh? Que he tenido? Sí. Ha sido un inicio muy F.
Que por cierto, también Madness está empezando, al igual que tú. Sí, sé que empezaba por las 7. ¿Y qué ya ha salido de inicial? Espera, voy a echar un vistazo. Vale, salta publicidad. Vamos a esperar. Mainun con... Más allá un Mainun con lanzallamas. Vale. Un Dratini. ¡Ojo! Ese es el inicial que tiene él. Sí. Y ahí está teniendo una burrada de Y ahora le salió el Roselia. Y resulta que tiene la bastante mala suerte de que le se está comiendo los estados alterados. Si hace un momento estaba envenenado. Ahora está paralizado. Y encima se ha topado con un Mr. Mime con psicoataque. ¡Ojo! ¡Oh, Mr. Mime con psicoataque! Sí. A menos de que esté nivel 12, mejor. Sí. Bueno, ahora sí, güey. Voy a pasar a... Iba a decir que voy a pasar a tu directo, que luego no se queje de que estoy haciendo stream sniping. Vale. Vale, es... Bueno, ahora... Si muchos lo están haciendo. Ah, vale, yo no sabía eso. Muchos están viendo los directos de los demás. Ya lo sé, Josense, el problema es que hasta el nivel 55 no tendría un Dragonite. Si tendría un Pokémon que no va a evolucionar al máximo hasta el nivel 55. Cambio, fíjate en el caso de Xavi. Tiene un Pokémon ya evolucionado al tope, al nivel 10. En esto sale, ha salido ganando Xavi a Madness. Encima un Pokémon que ha estado en muchos competitivos de VGC. Ya ves, el Butterfree. Exacto, por eso digo. Dragonite también, ¿eh? Ya, eso sí, lo digo porque es un Pokémon el cual no hay que subestimar a Butterfree. Vale. Oye, aquí también salen llamas. ¿Has capturado ya Pokémon de esta ruta? Sí, era el tuyo. Ah, vale. Bueno, ahora ya está el 10. Ahora curas y ya puedes ir a por Madness. Sí, vamos a por Madness. Mientras no saque un legendario. Bueno, mientras sea un legendario posible de derrotar. Sí, eso sí. Piensa que ahora ya, si me mata, puedo restar hasta 3 de mis Pokémon, pero intentaré no gastar demasiado. Ya, ya lo sé. Puede salir, pero no seguro, Ya, y no es para tanto, A mí me ha salido en el platino hasta 4 Mewtwo y los he vencido. 4, Y los he vencido. Con Zangetsu, es decir, con mi Drapion. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No, ya sé cómo funcionan los randoms. Vale, potra. Vale. Sí. He ido rápido. Ah, vale, Sentret. De momento el comienzo es decente. Sí, eso sí. ¡De momento! Doble rayo, que es lo más fuerte después del placaje eléctrico. Ya. Vale, y adiós, Sentret. Uno menos. Vale, ya subió ya al nivel 11, Kratos. ¡Ojo! ¡Gorebis! Tipo agua. Y yo tengo planta. Encima con un ataque eléctrico. Y encima es el placaje eléctrico. Sí, por eso es el potentísimo placaje eléctrico. ¡Golpe criticazo! Poca castaña y con solo un Pokémon. Pero aquí sabe ir a lo sobrado, no a... Ya. Y seguir a lo seguro. Exacto. No a lo sobrado. Exacto.
dos, ya tengo dos a tope, así, tonto, tonto. He tenido mucha suerte, sí, claro, soy el Potraman. Literal, ¿eh? Aunque empezó fatal. Lo siento, Madness, pero esta vez te he ganado yo. Por si las moscas. ¿Has visto? Porque eso me pone 3. Porque los demás Pokémon no son de la generación directa. Exacto. He hecho por si las moscas, he guardado. Sí, mejor. Por si pasara algo. Y ahora es momento de continuar por todo el bosque verde. Sí. Tu Pokémon, cuando consiga el repartir experiencia, que si no lo están randomizados, creo que se consigue después de hacerlo del túnel Diglett. Sí. Si no lo mal recuerdo. Ya, si no, puedes aprovechar una cosa y ir intercalándolo. Si lo colocas primero y luego colocas otro. Sí, pero primero que estén todos bien preparados. Ya tengo bastante preparados, ¿sabes? Pienso. Ya, tienes 2 al 12. Yo estoy jugando así. Con mando. Sí, 2 al 12. 1 al 6 y otros 2. Primero que haya más. Si la hubiera encontrado antes. Vale, los objetos no están randomizados porque ahí debería haber salido otra cosa. Has mirado a ver el de la izquierda, porque yo me acuerdo que por la izquierda. Ya he cogido una Pokéball. Vale, entonces. ¡No! ¿Qué ha salido? Suicune. Tras. Venga, experiencia gratis para retro. Jugo sagrado, ostras. Eso duele, encima especial. Bueno, por suerte no han quitado mucho. ¡Tenazo de ataque! Menos mal. ¿Cómo están? Va a tener en cuenta, Suicune. Sí. Bien, al level 7. Bueno, vamos siguiendo. Aquí no sé si había un peto también. Sí, míralo. Mira, antes me había encontrado el hermanito. Ah, el placer. Vale, retro. A ver, ¿a qué tienen aquí con los ataques de fuego? Ya, fuego sagrado, llamarada. Vamos a apagar un poco este fuego, ¿eh? Sí. Bueno, no me ha sorprendido. El que me ha sorprendido era el Suicune. Ya, hombre, eso ha sido una sorpresa. No sé si por aquí había objetos escondidos. No, por ahí no. Donde hay es en el otro lado. Y creo que también por arriba. Vale. Ahí tenemos el Suicune otra vez. A palo de luchar contra él. Sí, sí, lo sé. Sé cómo funciona el tema. A ver, ¿cómo está? Más vale ir a lo seguro. Sí. Madre mía, 7. Voy con cuidado cuando uso el texto de rápido, que a veces me puedo ir, vete a saber dónde. Ya lo sé, si eso me habrá pasado algún más de una vez. Vale, vamos a ver, todos curados. Bien. Y ahora ya el primer entrenador. Que no es...
no es Madness. Ya, yo digo el primer entrenador de estos random. Sí. Ups. Salta, salió. Otra vez. Vale, otra vez. Otra vez, Suicune. Qué pena que no se puedan capturar los legendarios. Ya, eso sí. Porque un Suicune con fuego sagrado es de miedo, ¿eh? Sí, tanto. Y encima Suicune es especializado en ataque especial ahora. Y fuego sagrado aquí es especial. Ya, por eso. Cazabichos. Ekans, no está mal. ¡Triataque! Esperamos que no haga síntomas. Y lo está alterado. Este ataque siempre tiene la misma potencia, sin importar la vida. Ya, el único problema es la precisión. Si no fuera por eso, estaría OP. ¡O Master! Vale, creo que es el momento de lucirse de Kratos. Sí, pero antes... Ah, también. Buena idea, sin todo lo que pilla de un Pokémon como Omastar. A ver, le voy a... No, ahora es jugármela. Mira, pues nunca se sabe lo que puede tener ese Omastar. Por eso. Y aquí tienes... Mira. Ventaja. Hidrobomba. Lo hubiera dañado bastante, encima golpeando por esta. Por suerte, como ha sacado a Kratos, poco daño. Sí. Yo diría que Kratos puede ser un buen MVP, ¿eh? Sí. Kratos es el mote de José. Ah, vale. Vale, 120. Vale, nivel 3. 4, 5... No tengo mejor ahora. Rayo confuso. Pero... bueno, no estaría mal. Ya, se lo puede quitar al movimiento. Vamos a ver qué le podemos quitar. Disparo de moda. Sí, mejor. Tiene campana cura, ojo el dato, ¿eh? Ya, por eso decía, la campana cura, que eso... Si lo pones bien, campana cura y cura los estados alterados. Aunque perderé un turno tonto, pero necesita tener sí. Buen nivel para ello. Sí. Se debe vigilar bien cómo usar ahora de momento. Chirrido. Está bien, pero con lo que tengo me va bien. Ya, y tanto mejor así. Vale, una buena manera bien. De empezar la subida de nivel a Cheren. Arriba. Quiero que había así otro. Otro Seiko, ya. Venga. Pasa que los ataques que tiene de base retro aún no son muy buenos para luchar contra Suicune. Ya. Venga, vamos. Siguiente entrenador. ¿Qué me saca? Whiffing Bell. Planta. Veneno. Nivel 7. Planta veneno. Bueno, tienes a... bueno, al que tiene tu mote o a Kratos. ¡Bomba huevo! Vale, eso no quita mucho. Vale, culminado totalmente. Reto subió a nivel 8. ¡Dios! ¿Me ha sacado? ¡Un Charizard! ¡Ostras! Lo siento, pero no voy a arriesgar a lo del cambio, ¿eh? Ya, a lo mejor. ¡Chorro de arena! Se dificulta a sí mismo. También. Qué raro, si es el primer turno.
Bueno, acabamos de hacer un cambio. No sé. No debería de jugar. Pero tenía que hacerlo. Tío, es lo mejor. Va siendo un Charizard. Vale, ves vigilando la vida de Kratos. Ya me he fijado, ya. ¡Wow! La casa subi... Ahora se está convirtiendo en el más fuerte. De momento está... ¡Dioxys! ¡Ostras! Se... Échale de comer aparte. Justo... Si es el Dioxys normal... Solo puede ser, o bueno, una de las tres, veamos a ver cuál es. La normal. Ya nos va a golpear la tormenta arena. Lo sé. Doble rayo. Y Dioxys fuera. Y adiós, Dioxys. Vale, 322. ¿Sí? Casi sube el 15. Vale, 84. Pues sí, es como yo espero los objetos. Entonces, para el momento en que tú has dicho, el Pokémon que tiene mi nombre ya puede estar absorbiendo experiencia al resto del equipo. Sí, cuando tenga el repartido de experiencia, le coloco de cajón. Le pongo de cajón. Porque ahora está en ausente, pero cuando evolucione cambia y se arreglará de golpe. Ya, es lo bueno. Pero hasta nivel 40 tela, ¿eh? Venga, ya la cosa va bien. Al menos haré la primera medalla, hasta la primera medalla. Vale, es cerca del edificio que hay donde el Snorlax, es decir, de Ciudad Carmín hacia el Snorlax. ¿Sí? Por todo ese camino que hay electricista y eso, ahí te... En la segunda planta, un ayudante del profesor Oak te lo da, el repartir experiencia. Pues cuando llegues Ciudad Carmín, a ir a esa zona. Vale, bueno, ahora avanza la aventura. Lo tendré en cuenta. Vale, otro Suicune. A ver. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a probar. Persecución tiene. Interesante. Ahora se ve obligado a tirar el fuego sagrado. Vale. Tú haces un ataque e intenta utilizar fuego. ¡Mierda! F. Claro. Sí. Muy F. Al siguiente turno intenta emitiendo. Mete el rayo confuso. Cuando al menos sabemos. ¿Puedo huir? Ya, al menos sabemos que tiene. Sabemos que tiene persecución, bucle arena y quizá el fuego sagrado. Está confuso. Bien. Vale, se ha golpeado. Creo que al menos puedo pegar con esto. Cuando me deje la opción de huir. Sí. Está confuso. Sé que al menos si ahora acaba el... ¿Cómo fue? Lo aguanta bien. El problema está esto. Ya. El bucle arena. Ya no está confuso. Bien. Bueno, así ha servido para saber qué ataques tiene. Sí. No me digas que sigue. Entonces F por mí. ¡Ah, no! Se acaba de liberar.
Vale, huye. Bueno, cambia, porque mejor dicho. ¿Si tira bucle arena ahora? Ya, metes a... al que tiene tu nombre. Madre mía. Pero mientras esté en tormento... Oh. Vale, tira ataques especiales. Bueno, baja defensa especial. Está bien. Presión. Da igual ahora ya. A un golpe al cuerpo y se acabó. Adiós. Y ahora sí que debería ser a curar. 61. No, vale, nivel 7. Qué bestia. A ver. Uy, el mando. F por el mando. No, no, que ha caído era otra cosa. Ah, vale. Vale, placer. Al que pienso tenía llamarada. A ver qué más tiene. Record. Vale, por suerte no sirvió nada. Bueno, mientras tanto farmeo, ¿no? Sí. Vale, 25 experiencia, retro otros 25. Ups. ¡Puchillena! Puchillena. No tiene un ataque potente como para que pueda ganar de un turno. Y está muy jodido de vida. Pero por eso mejor tener cuidado. Vale, mofa. Me da igual. Ya, suerte que no te ataca. Vale, ahora. Que un doble patada puede servir. Sí. Golpe y dos golpes. Adiós, Puchiena. El 19. Retro otros 19. Acabo el... Vamos a ver. Sí. Pero es este momento mejor para curarse. De momento, sí. Kratos es el MVP, ¿eh? Sí. A punto ya subir al 15. De momento, Kratos es el MVP de, del bloque. De momento. Hola, ¿me oyes? Yo sí, ¿y tú? Vale, vale, sí, te oigo. Lo que pasa es que me había parado un momento la conexión. Vale, ya está, recuperado. Vale. Es así como va. Que no... Aquí había un entrenador, ¿no? Es esta allá, luego el otro... Sí. Luego hasta... Iba por él a posta. Bien, mejor. Starmie. Cuidado con el mismo destino. Ya. Con este puedo hacer algo, por si acaso me lo tira. ¿Qué tiene? A ver... ¡Tóxico! ¡Ostras! ¡Au! ¡Oh, tóxico! Ya. Bueno, mientras tanto puedo aguantar un poco. ¡Qué cabrón! ¿Qué ha hecho? Sustituto. Cabrito. La verdad es un cabrito. Es con Kratos, por si acaso. El sustituto se lo puedes ir tratando con el ladrón.
cuidado. No caerá, porque primero, antes de todo, tienes que tumbarle el sustituto. Pues oportunidad de oro. Sí. Si sustituto matara, terminaba el mismo destino. Sería muy loco. Y tanto. ¡La ha cagado! Nivel 15 ya. Kratos está a nivel 15. Takuna Matata. LOL. Chiste malo. Ya, ya lo sé, por eso digo LOL. Aunque sea un Kakuna, ten cuidado. Ya iba con cuidado ya. Muy buena retro. Ese hasta ayuda está bastante bien. Se ha salvado. Aún me queda uno, bien. Menos mal que aquí están bastantes. Sí. Por aquí cerca habría otro entrenador más aún. ¿Qué sale ahora? Joder, con el Suicune. Están todos lados. Irónicamente es el segundo Pokémon legendario que captura el Vamos. Sí. Buen chiste. Espera. Nah, está bien. Este te lo podría salvar, pero... pero quiero subir de nivel los Pokémon. Porygon 2. Un buen Pokémon. Mira, contando que es la máxima evolución de Porygon aquí. ¡Uf! Eso ha dolido, ¿eh? Ya está, retro la como... ¡Uf! ¡Wobbuffet! ¡Kratos! Sí, pero me lo cargo antes de eso. ¡Ah, no! ¡Ojo! Puede tener contraataque o manto espejo de manera normal. De manera normal, pero en random block nunca se sabe. Exacto. Bueno, en mi caso tenía ventisca y llamarada, el Wobbuffet. Por eso lo he dicho. Que normalmente es el último en atacar, pero sin esos ataques atacaría antes. Sí. ¿Cuántos Pokémon con la habilidad de Tiranitar?
Ya, un montonazo. Sé que hay menos habilidades en este juego que los actuales, pero... ¡La tela! Ya, y tanto. Eso sí, ahora al salir de aquí, se va a tener en cuenta que la ruta equivale a la de antes de entrar al bosque. Sí. ¡Ojo! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa de Pokémon! ¡Qué se volado! Un Sableye. Vale, Nancy. Imagínate este Pokémon con super guarda. Sí. Te tienes el bloque GG. ¿Sabes por qué? Ya, por lo del... Porque no tiene debilidades. Sí, que excepto... ningún ataque ofensivo nada le dará. Pueda. Ya, excepto cuando te toque jugar el combate en Showdown. Porque ahí se jugará con los de séptima. En séptima está el tipo Hada. Bueno, eso sí. Aunque bueno, si se juega con los de tercera, sí, tiene ventaja. Claro que me fijo, porque claro, con esa combinación y encima, claro, no existen los Hadas tipo Hada. Por eso lo digo. Manilla, mala de clase. Aquí todo el mundo con llamarada. Y queman. Claro, aquí no existe escaldar. Ya. Yeah. Pero te queman con llamarada. Sí, me están marcando Blessus a punta pala. Y tanto. Bueno, tengo Kratos en muy buen estado. ¿Por qué tengo tanta prisa? Muy lógico, quiero llegar al gimnasio. Interesante. Vamos a ver qué saca. Vale, el Lotad. Lo bueno es que la quemadura no te quita vida caminando. Ya, eso sí, es una buena cosa. Empujón que pega 5 veces. Hasta 5 veces. Consigo un Pokémon con sequía y tiene rayo solar. Ya. Con pinazo, Con buff. Un combo brutal. Nunca mejor dicho. Por eso, con paso. Nivel 16 ya, Kratos. Siento 8 euros para sacar. Es broma, Lo de euros. Ya, en todo caso creo que serían pokedólares. Sí, ya lo sé, por eso he dicho broma. Mira qué habilidad. Que sea muy buena. Y por si fuera poco, mira qué naturaleza más mala le ha salido. Me alegre. Pero aún así, es bastante MVP. Sí. Mira si había algún objeto. Vale, ahora es el momento de curar. Voy a ir a saco el gym. Sí, es lo suyo. Y cuando llegues bien preparado. Sí, y cuando llegues al Monte Moon, paga los 500 Pokédólares por lo de el Magikarp. Lo iba a hacer.
porque no sabemos si saldrá el Magikarp o otro Pokémon. Sé que está randomizado. Ya es que lo digo, como te han aparecido los objetos habituales, digo, a ver si aparece también... Van randomizado el Pokémon, pero si sí, los objetos no lo han tocado. Ya, por eso digo. En este caso voy a... A Kratos Bull. Y lo mejor es que evites el secuaz. Me da igual. Yo quiero luchar. ¡Fido! Crash. Suerte estás a nivel 16. Kratos, MVP de momento. Sí. Kirlia. Pokémon de tipo psíquico. Se los ha comido con patatas. Los dos. Y el único daño que ha recibido se lo ha hecho el mismo. Sí. ¡Imitación! ¡Ojo! Eso copia la habilidad del oponente. Podría servir para un buen troleo. Sí, pero tanto. Lo dejaré para el competitivo, sabiendo que puedo recordar movimientos. Sí, mejor. Y ya sabes, cuando ya puedes usar vuelo y eso, te vas a la primera ruta, robas a los paras y te pides un montón de setas. Cuando ya esté llegando a la liga, ese momento haré lo del farmeo ese. Vale, ahora toca el momento de rápido curar. Para que no me pase el problema de estar apretando y me vuelva a curar, lo hago con el B. Sí, es lo mejor. Soy Brock, líder del gimnasio de... gimnasio plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. Bueno, de manera normal. A lo random no sabemos lo que va a salir. ¿Todavía quieres desafiarme? No, que va. ¡Claro que sí! Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñame lo que vales. ¡Ah, por el primer líder! A luchar contra el líder Brock. ¡Sandslash! ¡Ostras! Un Pokémon posible para él. Sí. Vale, primero Sandras. Lo más fuerte que tengo que le puede golpear es doble rayo. Amnesia. Bien hecho entonces, porque si hubieras atacado con psicorrayo encima ahora, o con ladrón encima ahora, tiene más defensa especial, aguanta los golpes. Que tiene avalancha. F por ti. El primer perdido. F. Decía yo que a lo mejor iba atacando con doble rayo. Ahora lo usa. Vale, se ha matado el mismo. ¡Ahora lo usa! Ahora el truco es cambiar cualquier Pokémon. Y ya verás cómo se habrá reseteado. No sé. Explode. Interesante. Tipo normal. Un Explode nivel 14. Creo que de momento no lo resucitaré. Ya, a lo mejor guárdatelo. Guardaré no te... algún día por lo que sea.
¡LOL! ¿Qué tiene? Ráfaga. Se aumenta el ataque especial 3 niveles. Antes machácalo de... sin... Primero a ver esto conjunto. Disparo de mola. Bueno, suerte que el veneno aquí es físico. Sí. No envenenará porque soy veneno. Bien, ahora es el momento del placaje eléctrico. Ya está. Líder Brock eliminado. Y la primera baja. Sí, es una lástima. F por Xavi RP. Vale, nivel 18 de Kratos. Vale, 276 para mí. Nivel 9. Eso mola. Nivel 10. Vale, púas. Un ataque estratégico. Prefiero más tirar púas. Era mejor que el tormento. Derroté a Brock. Derrotaste al líder Brock. Sí, me subestimaste. Pero yo no te había subestimado, pero joder. ¡Ea! ¡Tenía un ataque roca! ¡Ojo al dato! Eso sí. Como prueba de tu vale. Victoria aquí, tienes la medalla de roca. Vamos a ver qué te llevas de... Ya tengo la primera medalla. ¿Y a cuánto te llevas de dinero? Vale. Ves pasando rápido los diálogos. Lo más interesante ahora va a ser la MT. Vale, MT39. Ups. Bueno, dice tumba roca, a ver qué será. A ver si es lo que pienso. No, no están randomizadas. A ver si alguno lo aprende ya, por qué. Solo Cheren de momento. Mejor guárdatelas por si tienes otro Pokémon. No, no, sí, pero solo iba, solo se, como dice, comprobar. Sí. Vale, antes de todo guarda el... Guarda Xavi RP en una caja para muertos. Qué pena que haya muerto en el primer gimnasio. Sí. No pasa nada. Suerte de Kratos. Sí. ¿No te salen los Pokémon en los huecos de la Pokébola? ¿En qué se... ¿A qué te refieres, José? Sí, porque eso sí que no lo entiendo. Me parece que en esta generación hay cosas que no han pulido. Puede ser que tú estés acostumbrado a generaciones más posteriores. Que esas cosas sí que han ido puliendo. Que lo gracioso también es que en el torneo que estoy participando, muchos se han topado con formas de Rotom y se creen que tiene el tipo. Según la forma, como el, a partir de la quinta generación. A mí me pasó al revés. Pensaba yo me he hartado de decirles. Ya, yo me he hartado de decirles, no, sigue el mismo tipo. Dice, es que mira aquí en Wiki, le digo, míralo bien y pone. Claro, como les pone, en cuarta generación, a partir de quinta generación cambia tipos. En cuarto, claro, es eléctrico fantasma. Sí, y una vez yo pensé eso, y tiré puño hielo al Rotom Wash. Pero va y tengo la potra de congelarlo. Eso ya está bien. Vale, el aerodáctil todavía no puedes conseguirlo, el fósil. Ya tendré las deportivas.
Ups, me pedí haber estalviado la otra. Bueno, es igual. Había que ir más rápido. Ups. No había curado. Suerte, es muy rápido. Ya. Ahora cuando termine este combate voy a curarte rápido. Bonita. Bonita. Bueno, tienes a Retro. Ha hecho intimidación. Bueno, no sirve de nada para el hidrobomba. ¡Ojo, lo que ha ganado! ¡292! ¡Uy, subió ya a nivel 12! ¡Sí! Vale, ahora sí voy a curarte. Al menos no voy tan jodido como uno que encontré. Sí. Pero eso sí, también aprovecha y compra Pokéballs. No sé cuántas tienes. Sí, sí. Creo que tengo bastantes aún, ¿eh? Pero nunca va mal comprarte más. Exacto. ¿Compraré 10? Ya, sin te dar la Honor Ball. No la dan aquí. Ah, vale. La Honor Ball sale a partir de Diamante y Perla. Creo. No, me parece que lo metieron en Esmeralda. Eso es una cosa, metieron en Esmeralda, porque la Honor Ball ya existía. Pues no sale aquí, ¿eh? Ya, por eso digo, es algo que metió en Esmeralda y luego de Esmeralda se quedó para generaciones posteriores. Vale, Remoraid. Shiftry, guau. Vale, por 4 al doble rayo. Ya te incluso creo que tiene nivel para Misty. Con solamente Kratos. Con Kratos. ¡Ah! ¡Qué troleo este, eh! ¿A este se gira? ¡No! ¡Ah, no! ¡Que te ha bloqueado! ¡Qué troleo! Ya, hubiera sido mejor atraparte con el otro, porque ahora te comes los dos por obligación, psicorrayo ya. Hay un truco para evitarlos. A resetearlo, sí, también. ¡Joder! ¡Ah! Ya pensaba que me pillaba ese. A ese no, tiene la visión un poco corta. Era mal. Este es obligatorio. Ya, ese ya no sé, el de la bajada. Luego las chicas opcional. Vale, fulminado, el hombre, otro doble rayo y se acabó. Vale, nivel 20 ya. Pokémon de ruta. ¿Qué será? ¡LOL! ¿Qué te ha salido? A ver. Groudon, no puedes capturarlo. Lástima, ya, tienes que pasar. Pero puedo debilitarlo. Sí, eso sí. ¡Hostia! Groudon con deseo, ¿eh? ¡El barbacoa! Warbots. Este, si le pones mote, ponle el mismo que yo que le puse. 7 de cada 10. Y preguntarás por qué. Por su evolución. Whiskas. 7 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. El eslogan de la comida, de Whiskas. Ya, ya, entiendo la idea. Uno, dos. Mega patada, ojo. Un buen movimiento. Vale, falló. Uno, dos, tres. Uy. Solo tiene mega patada de momento. Vale, falló. Si se le acaba la mega patada, entonces empezará a tirar. Dos, combate. Tres. No pasa
nada, no me quitará casi nada. Si fuera Whiskas, entonces sí que sería preocupante. Ya. Al menos sabemos que tiene un buen movimiento para cuando ¡ojo! Evolucione. Ni ha girado. Puño hielo. Pedazo atacazo, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¡Congelado! Uno, dos, tres. No quiere meterse, ¿eh? Ya. ¡Retroceso! Buen movimiento. Por suerte lo quitaron. Para más tarde. Lo quitará mucho. No, pero lo digo para. Si dura, es un buen movimiento. Sí. Sí, eso sí. ¿Siempre se queda uno o qué? Lo que pasa es que la mayoría los matan. Bueno, creo que puedes tirar un rayo confuso con Cheren. Vamos a intentarlo. Vale, un crítico a media hora. Vamos a intentarlo. Ah, ¿cómo congele? Menudo agafe soy. Otro, ostras. Veis intentando tirarle el rayo confuso. No puedo, ahora estoy congelado. Yo digo de ir atacando, a ver si algún turno se descongela. Está, falló. Vemos, solo tiene dos movimientos. La mega patada. Y de los chorros que no hace daño. Y el puño hielo. Y pega patada, creo que ha tirado los 5, ¿no? ¿O falta uno? Creo que ha tirado los 5. Encima lo bueno es que no se activa ausente. Como está congelado. Vale, él está perdiendo turnos. Me quita poco, ya hemos visto. Y eso tiene 15 pp, es el puño hielo. Me quita poco. Y sabemos que hidrochorro no hace nada de daño. Y retroceso, a ver a qué tanto le quita. Vale, falló. ¡Polen! He congelado aquí, dura lo que no está escrito, ¿eh? Ya. Oh. Puño hielo. No. Este es un buen Pokémon, ¿eh? Sí. Uno. Oh, casi. Sé que no me mata rápido, sí. Hemos hecho bien de ir a comprar, ¿eh? Sí. Han estado muchos. ¡Oh! ¿Qué pasó? Se descongeló. Ya no está congelado. Vale, está holgazaneando, lástima. El retroceso. Vale, ahora sí que ataca. Barbacoa confuso. Sí. ¿Y si le pongo de mote barbacoa? Sí, es bueno. Si puedes aprovechar el siguiente turno, una cosa que haré yo en tu lugar es campana cura. Sin descongelas a. Si descongelas a Kratos. Y mira, se ha ido golpeando. Vale. A ver, tiro Pokéball porque. Este turno sí. Volcanzanea. Ya, volcanzanear. El siguiente ya es cuando puedes tirar al campana cura. Está confuso.
está tan confuso. Se golpea a sí mismo, bien. Repica una campana. Vale. Confuso. ¿Me quita poco? Ya sabes lo congelado. Bien. Ahora es el momento de ir a capturar. Uno, dos, tres. ¿Cómo resiste, eh? Tras. Ya no está confuso. Ahora es el momento de confundirlo. Incluso con la ausente aún puede servir. Si eso está bien. Sí, y tanto. Un hielo. Si tienes alguna poción de antes, es el momento de usarla. Esto depende de cómo cabe. Uno, dos, tres. Ya está. Vale, pues así, entonces la, ya no. Así me la salvío. Sí, pues ahora solo evita a la chica. Y puedes irte a curar al siguiente centro Pokémon. Sí. Al Barbot, sí. Le pongo barbacoa. Sí, mejor. Muchos entenderán el... Algunos entenderán el porqué. Difícil esquivarla, la cabrona. Sí, huye. La evité. Bien. Sé que este no es un entrenador. Ya, eso solamente te da información y ya está. Sí, puedes continuar, si además de esa ruta ya tienes. Preparaos, que ahora viene el Pokémon de evento. Este será el que hará el número 5 del equipo actualmente. Hola, no creo que haga falta. Hombre, hola, majo. No. Tengo una oferta nueva para ti. Te daré un Magikarp por 500 pavos. ¿O qué dólares? De la nada. ¿Qué dices? ¡Claro! ¡LOL! A ver qué ha salido. Un Haunter. Haunter de nivel 5. ¡Ostras! Un Pokémon tocho. Hembra. Mote femenino. ¿Le pongo Sabrina? Vale. ¿Para referencia al anime? Sí. A ver, que ni he visto que tenía barba. Guachi. Ves a mirar el PC. Ah, no, espera, se los tienes en el equipo. ¡Anticríticos! ¡Tras! Una buena habilidad. Armadura batida. Batalla. Eso, armadura batalla. Vale, puño hielo, retroceso y hidro. ¡Ojo! ¡Tiene un ataque veneno con Stab! ¡Tras! Evolución, puño fuego y patada salto. ¡Tiene presión! ¡Tras! Eso para reducir PPs viene la mar de bien. Patada salto. Ataque peligroso, ¿eh? Sí. ¡Hola! ¡Mira qué guarro de ataque que tiene! ¿Cuál?
¡Mire qué ataque tiene! ¡Qué equipo más, qué ataque más guarro tiene! Polución. Ah, doble equipo, ya lo he visto. Que por eso encima compresión te va a venir bien para reducir los PP de los enemigos. Vale, a por la captura del Pokémon de. Del Monte Moon. A ver si puedo coger el objeto antes de encontrar el Pokémon. No. ¡LOL! A ver qué ha salido. Un Crobat. Vamos a ver, suerte una. Controla que tienes pocas Pokéballs. Sí, ya he visto. Mejor. Quería probar una. Mega patada. De momento sé que Haunter podría aguantar eso, pero. Bueno, más bien que aguantar es inmune. Sí, pero no, me refiero. Ya lo sé que es inmune. Pero tampoco sé qué más tiene. Sí, ese es el punto clave. Sí, es mejor. Ir con retro. Con metálico, vale. Vale, una patada y eco de metálico. Interesante. De momento se me ha bajado el defecto especial, no la física. Ya sé que quite poco, pero. Ya, te viene bien para ir al menos quitando algo de vida. Le quita poquísimo. No, ya lo sé, porque es veneno volador. Ya, que digo, a este paso nos aburriríamos de atacarle. Idea. De momento solo tiene ataques de tipo normal. Jornada. Entonces, rayo confuso. Y a Hunter. Y a Hunter. Y si hace falta para trolearlo, haces una cosa, haces doble equipo. Es una estrategia muy guarra, pero efectiva. Va a pegar. Buen golpe. No está confuso. ¡Tiene por disco! ¡No! ¡Ostras! Oh, F por Sabrina. Habré de gastar una vida de esas, ¿eh? Sí. ¿A este ritmo? Ya. Doble rayo creo que lo puede quitar muy poco. Uno. Dos. Uy, ha ido bastante bien. ¿Crees que podría sobrevivir? Sí, encima siendo ataque tipo bicho es veneno y volador, es decir, resistencia por 4, le quitará una cuarta parte de vida. Lo arriesgamos. Sí. Y eso es un crítico. LOL. Y crítico, es decir, te ha quitado un me. Esto es perfecto. Y también puede confundir, ¿eh? Sí. Vamos a probar. Bueno, creo que no pasa nada haber perdido ese Haunter. Porque Crobat rite, ¿eh? Ni tanto. Uy, casi. Una más. Si no, otro doble rayo. Otro doble rayo necesita. Este es el último que tiro. Vale, ahora sí ya está en. Este es un poco de evolucionado máximo, ¿eh? Sí. Bueno. Da igual, no tiene ningún ataque de tipo especial. No, mentira, sí que tiene uno. El mordisco. El mordisco.
Más vale ser prudente. Sí. Me quedan 3 intentos. Joder, ¿cómo aguanta el cabrón? No, no. Bueno, no quito tanto, ¿eh? Pero te ha bajado algo, ¿eh? Ya con el eco metálico. No, no, ya lo sé, por eso lo decía. Me esperaba más daño. ¡Todo o nada! F en el chat. Vale, ruta cancelada. Solo hay que cargárselo y ya está. Ay, podría haber aprovechado para ver si tenía objetos. No sé, es verdad. Debo comprar algunas. Mira quién ha dicho que le ha puesto el F. Ya, Joel. Hey, ¿qué tal? Gancho alto. Hombre, mejor que doble patada. Sí, ni tanto. Recurrente. De tipo planta. ¿Qué más aquí es especial? ¡Y mira quién aparece de paso! Reptile. Bueno, yo me voy a cenar porque ya mañana tendré madrugar y cosas a hacer. Vale. Creo que estoy pensándome lo de... No, aún no. Aún no estoy tan jodido como para gastar las vidas. Las guardaré para más adelante. Qué pena ese Haunter, ¿eh? Pienso que Haunter era un buen Pokémon. Vamos a ver qué tenía esa entrenadora que me saltaba antes. Para potenciar algunos de los Pokémon. Debería tener Zack. Espero que no sea el 8. Viento cortante. Esto es un ataque de tipo normal. Thank you.
presente. ¡Dios! ¡Puño dinámico! Está bien, pero no, porque no tiene una habilidad tipo indefenso. Muy bien. Golpe karate. Y aquí ha ido. Ya, ya, que ha sido muy uff, ha sido muy uff, Vamos a aprovechar para derrotar a los que me he saltado para que Barbacoa pueda subir un poco de experiencia. Gardevoir. Voy bastante mal de dinero para ello. ¡Oh, oh, hostia, qué bestia! Pero no, no lo usaré porque es muy arriesgado. ¡Joder! ¡Qué bestia! Sé que es muy arriesgado. Fuera por... Y ese... Ese... Hombre, lo necesito para... Voy a comprar más Pokéballs, porque aún hay una ruta más que puedo capturar después. Son muy caros los referentes. Aquí también salían.
Pues nada, de objetos. Venga, que la cosa va bien. Vaya, qué pena. Bueno, al menos voy con 4 Pokémon. ¡Ojo! Pedazo Steelix que me ha sacado la caja de la bestia. Pedazo Pokémon ha salido. No ha sacado objeto, ¿no? Pues este sería un buen Pokémon, ¿eh? Un poco sagrado. Tiene un Raichu. A ver qué le quito. Dragon Viento. Super rayo, qué bestia. Una poción siempre viene bien. ¡Un Snorlax! ¡Joder, cuántos Pokémon evolucionados hay aquí! Un caramelo raro. Ojo el dato. ¡Ups! ¿Qué he hecho? A ver... Gracias, Leuco09, por la raid y muchas gracias por la raid de un espectador. No entiendo por qué no salta la notificación. Bueno, ya lo arreglaré. F por retro. Buen objeto. Ya que ha muerto. ¡Ah! ¡No
puede ser. Joder, tío. Desarme, ojo. El primer miembro del Team Rocket. Tranquilo, no pasa nada. Vamos con todo. ¡Zapdos! ¡Qué bestia! ¡Rayo hielo! ¡Capta! No sacrificar ninguno más. Bien, ya subí desde el 12. Dotad. Sigue. Dracini. No hay mejor opción ahora. Este es el ataque más fuerte que tiene ahora. Trozo de estrella. Buen objeto. Recuerdo ahorita ha sido clave para volver. Joder, con el miembro del Team Rocket estaba amadísimo. Puedo evitar algún entrenador, me iría bien. Vale, después los dejo, verdad. Bueno, no los usaré y ya está. Es verdad que... Vale, de momento son. Esos dos no los puedo usar, ya lo sé. Halo. Lo viste, ojo. Onix. ¿Y este sale en esta ruta realmente? Sé que hay muchas rutas que puedo aprovechar, pero joder.
espera. Por... Si capturamos. Sí. Luis Crack 239, gracias por ese follow y bienvenido. Aquí hay una piedra lunar. ¡Ojo! ¡Qué guapo este! Hubiese molado que hubiese salido. ¡Oh, Mr. Mine! ¡Un Pupitar! ¡Qué bestia! ¡Moltres! Es igual. Meditite. Hace igual, más o menos igual, así que... De qué ocio. Venga, que estoy ya super necio ya. ¡Es Nisser! ¡Hola! Aquí no tiene evolución, ojo el dato. ¡Oh, este sería guapo! ¡Dilip! ¡Hostia! Ah, sale un montón de Pokémon guays. Inevitable. Snubbull. Aquí sí que no tiene tipo hada. Oddish. Hacer veneno. Ya estoy a los fósiles. Hut hut. Jask. Fuego sagrado, qué bestia. Aliados. Ole, eliminado. Fósil Helix. Vale, vamos a coger el Dios Helix. Antídoto. Ya estoy llegando al final del Monte Moon. Una ruta extra. Los tíos sí que no son entrenadores. ¿He visto objeto? A veces aquí en la zona de las flores podría haber algo.
espera. Venga, Pokémon de ruta. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un Torchic! ¡Sol matinal! ¡Si lo capturo! Uno, dos, tres. ¡Sí! Justo, ¡Naturaleza firme! ¡Qué bestia! Armadura de batalla, anticríticos. Cabezazo, sol matinal, arañazo. Chapoteo, de momento no es que tenga unos grandes ataques. Vamos a entrenarlo un poco. También hay trico aquí. ¡Dios! Lo que me podía haber salido. Me ha dado presente. Ha hecho el ataque de... Y ha dado objeto, ¿no? ¿O no? ¿Te imaginas que hubiese salido de Snorlax en vez de Torchic? ¡Ah! ¡Remolino! ¡Qué cabrón! ¿Sí? Venga, que hago Misty, creo que dejaré el directo, Vamos a por los últimos. Flygon. Fado, qué cabrón. ¡Uf, con la pedrada! Ya. ¿Qué quisiera?
por aquí, cabrón. Me la he jugado, pero tenía el asunto free. Bien, ahora en este combate debo empezar directamente con Roselia, sin dudarlo. Hola, tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. A ver cuántos de agua tienes. ¡Líder Misty! ¡Baltoy! No es de agua. Pero me viene bien. Uno menos. Silcoon. Silcoon, creo que tiene el tipo veneno. Agilidad. GG. Ya tengo la segunda medalla. Vale. Hidropulso. Pues mola. Pues yo creo que voy dejando el directo aquí. Vamos al centro Pokémon. Vale. Guardar. Pues vale, pues ya está. Pues voy a dejar el directo aquí. Y nos vemos en un otro directo. Bueno, si os ha gustado estos directos, darle a follow o a suscribirse para que podáis verme jugar a Pokémon Rojo Fuego o entre otros juegos. Y de paso, tengo cajas de Stream Loots con cartas para que podáis darme troleos y así echarnos unas buenas risas. Y voy a hacer raid a uno de los canales que están en medio a hacer otro. Y nos vemos en un siguiente directo. Adiós. Me lo mato, lo voy a matar. Amande, sí. Enviado. Y muchísimas gracias por esa... Raid de 5 personas que he vivido todo de parte del señorito Xavi. Muchísimas gracias por esa raid. Voy a atrapar el de la cueva y voy a entrenar a Seug y al de la cueva. A ver si tengo suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la cosa, loco? Bueno, vamos a ver que me sale en la cueva, mon. Vengo de parte del Xavi, ya tienes toda mi edad de bolo. ¿Por qué pondré la ruta y es un...? Lilep. Lilep.